Yo siempre defiendo el valor educativo, el altísimo valor educativo, la altísima misión educativa de la televisión. Hace unos días tuve que dejar el ordenador, tuve que dejar las conexiones con internet, las películas que yo escojo en esta plataforma o este portal o lo que sea, u otros. Vamos, el otro que tengo de manera gratuita y no sé por qué, que es el que me trae las cajas de libros. Y tuve que sentarme a cenar solo ante la televisión. Bueno, la soledad absoluta ya no es necesaria cuando queremos que alguien nos distraiga. Y puse la televisión y no había absolutamente nada. Todo era grotesco, todo era desangelado y lamentable. Y esto era así hasta tal punto que lo único que era medio decente, que se podía medio ver, era uno de estos programas con los que han atiborrado al canal Historia acerca de antiguos alienígenas. Y digo, bueno, pues voy a ver esto, que seguro que algo aprendo. De estos programas siempre se aprende algo. Y así fue, y bueno. Y tanto, y tantísimo que aprendí, porque hablando de, bueno, de sí, de lo que hablan siempre, de lo que hablan absolutamente siempre, ¿puede ser que esto sea creación de los antiguos alienígenas? Los ideólogos de los antiguos alienígenas dicen que sí, claro, es la forma de hacer periodismo de alta escuela, no decir nada por uno mismo, sino simplemente decir que alguien dice, aunque se le esté prestando voz todo el tiempo y se le esté dando indirectamente credibilidad. Bueno, pues resulta que en estos programas siempre aparecen obras de arte de tiempos muy lejanos, descontextualizadas, precisamente que es lo que permite vincularlas a que lo hicieron los alienígenas. No sabemos de dónde ha salido esto, lo hizo un alien, lo hizo un mago. Sería en ese capítulo de Los Simpsons. Aquí es, lo hizo un extraterrestre, lo hizo un alienígena, siempre, sea lo que sea. Bueno, son objetos descontextualizados que por lo tanto están de alguna manera fuera de la historia y por eso, bueno, y por eso y por la desidia y por la ignorancia de los hombres de letras, no suelen aparecer en los libros habituales de historia o la narración habitual de nuestra historia. Por lo tanto, hay una cantidad ingente de poderosísimas y enormes, muchas veces, obras de arte, obras de cultura, producciones del hombre que podían tener un fin práctico, podían tener un fin religioso, no lo sabemos porque no tenemos el contexto. Hay una cantidad ingente de producciones del ingenio humano que aparecen, que bueno, se mantienen completamente desconocidas para los estudiosos que se mueven en lo que dan los libros de texto de las escuelas, de los institutos y de las universidades, que cada vez, bueno, la educación es más restringida y más elemental. Bueno, pues una de estas obras de arte, una de estas producciones que no suelen aparecer en la tratadística habitual, en los cursos académicos generales, era La Roca de Sigiriya. O sea, se escribe Sigirilla como la seguidilla en la forma canónica derivada del habla andaluza. Seguidilla se puede escribir Sigirilla y es algo correcto. Bueno, pero en cingalés moderno parece ser que la A final es muda, es como una shva, es lene. Sigirilla, Sigirilla, así se llama ese lugar, esa roca, que es una colosal estructura en la que parece ser que había un león gigante porque quedan las garras, unas garras que se entiende que son de león, unas garras que se entiende que son de león. Bueno, yo conocía esa obra de arte gigantesca porque aparece reproducida en una antología de la literatura cingalesa. De Christopher Reynolds, que es, bueno, la obra que yo tengo como referencia para estudiar la literatura cingalesa. No hay muchas más, porque en las literaturas de la India, todos estos volúmenes, que hay bastantes, que estudian todas las literaturas de la India,
Bueno, pienso en la enciclopedia de la literatura india, en las literaturas de la India de la colección de Viscardi, todos esos volúmenes que intentan tratar todas las lenguas cultas, todas las lenguas que han tenido producción literaria en la India, entienden por India el subcontinente indio, la parte continental, y se dejan la isla de Lanka, se dejan Ceilán. Bueno, yo diré Sri Lanka o Ceilán sin tomar en consideración lo que piensan muchos acerca de que decir Ceilán es colonialista, imperialista y racista, como decir Bombay en lugar de Mumbai, o Birmania en lugar de Myanmar, o Esquimal en lugar de Inuit, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sentido decir Ceilán desde el punto en el que la lengua se sigue llamando cingalés. La lengua se sigue llamando cingalés, que viene de esa voz que, en fin, más que colonialista, es antigua. Ceilán. Bueno, la literatura de Ceilán o de Sri Lanka, en los volúmenes generales nutridísimos de las literaturas de la India, no aparecen. Entonces, este es mi recurso para estudiar aquella literatura, y como aquí se deja bien claro, hasta el año 1815. Bueno, la portada es un libro cingalés. Bueno, pues como digo, en este libro que voy a desnudar, aunque acabo de descubrir con gran horror que no sé cómo, bueno, es un libro muy estético, los cantos tintados, pero estético y todo, claro, por el precio que lo compré, que por cierto lo compré deforme y lo tuve que devolver a su forma natural poniéndole peso encima, y parece ser que durante este tiempo en el que lo tuve abandonado cogió moho. Ahora lo he tenido que limpiar y ha sido verdaderamente horrible. Bueno, en fin, todavía tengo que darle alguna. Todavía necesita un poco de limpieza. Y claro, estoy deshaciéndome, en fin, como puedo, del moho. Pero en fin, es un libro muy caro. Es un libro muy caro y yo lo compré por 5 euros. Es natural que alguna trampa tuviera como introducir especies exóticas en España, especies de moho en este caso. Bueno, el libro es de 1970 y tiene aquí la explicación de la imagen de portada. Es un libro en hojas de palma, bueno, pero no dice de dónde lo han sacado ni nada parecido. El libro en hojas de palma. Bueno, está editado en Londres por George Allen y Unwin, LTD. Bueno, en fin, sí, LTD. Y se vende en la calle del Museo Ruskin. No sé si es una. Pero parece que no tiene nada que ver con el Museo Ruskin. En realidad, esto lo subvenciona la UNESCO. Una antología de la literatura cingalesa hasta 1815, seleccionada por la Comisión Nacional de la UNESCO de Ceilán. Editado con una introducción de Reynolds y un prefacio de Ludovic. Con traducciones de Erchert, Geisel, Paranavitana, Brian Cook, Getirachi, bueno, un montón de traductores a los que no se le hace un gran elogio, un gran cumplido al abrirse el prefacio de Ludovic con el refrán italiano Traduttore, traditore. Bueno, pues como digo, aquí aparece una imagen de Sigirilla, Sigirille, de la roca de Sigirille. Que claro, pues no nos permite. La otra imagen simplemente aparece anunciada como ilustraciones en un libro de hoja de palma. Ya está, nada más. Bueno, pues claro, esto no nos permite hacernos una idea de lo que es aquello, porque es una foto desde lejos, aunque permite ver, como dice aquí, ver la pared del espejo, que es donde están las primeras muestras de literatura cingalesa, en la pared del espejo. Bueno, claro, pues viendo todo esto así, uno no se hace la más mínima idea de lo que es aquello. La literatura cingalesa se abre con los graffiti de Sigiri, le ponen acento, le ponen una especie de tilde o de signo de larga. Y aquí hay una pequeña antología de esos graffiti, que están en la traducción de Paranavitana,
Sigiri Graffiti, publicado en Oxford en 1956, pero en realidad están tomados de una obra posterior, el álbum UNESCO, pero vamos, que son las traducciones de Parinavitana, Ceilán, Pinturas del Templo, Altar y la Roca, de 1957. Y bueno, en fin, ¿qué es esto de Sigiriya? Pues para saberlo, después de ver ese programa de... Bueno, es que claro, en el programa de Antiguos Alienígenas salía la Roca con unas imágenes digitales que yo no había visto nunca y que evidentemente no se parecen a las que hay aquí. Es una foto de lejos y allí pues subían por las escaleras, entraban en las grutas, entraban en la pared de... Bueno, en la pared del espejo no salía. Pero bueno, es algo completamente distinto a lo que aparece en el libro. No todo se puede aprender en el libro, desde luego. A veces hay que aprender cosas con un programa de extraterrestres. Bueno, pues entre las maravillas de aquel templo había imágenes de mujeres con unos pechos enormes, mujeres desnudas con unas tetas descomunales. Claro, yo al ver esa imagen, que me sonaba y me era familiar y he visto en muchos libros de historia del arte indio, de historia del arte oriental, yo siempre que veía esas imágenes pensaba que era un error del archivo de imágenes, del archivo fotográfico, porque yo tenía seguro que ese estilo inconfundible era el de las grutas de Ajanta, de las cuevas de Ajanta, que fueron descubiertas por los ingleses, o sea, que conocemos en el mundo occidental, porque claro, siempre decían los locales las conocían, claro, los lugareños y nadie más, incluso dentro de la propia India, ¿de qué nos sirve que las conozcan los lugareños? Se descubren cuando un inglés llega, hace un dibujo y se publica en todo el mundo letrado, en todo el mundo occidental. Bueno, pues las cuevas de Ajanta se descubrieron en 1819 por el oficial de caballería John Smith. Las cuevas de Sigiriya son posteriores, son de 1831 y las descubrió el mayor Jonathan Forbes, del regimiento de las Tierras Altas. O sea, supongo que llevaría falda, no, no lo sé. Bueno, las cuevas de Ajanta supusieron una auténtica revolución en cuanto al conocimiento del arte indio. Todo el mundo estaba entusiasmado con ellas y yo tengo pocas dudas de que, bueno, creo que es el modelo que sigue Eduardo Chicharro Agüera para pintar el famoso cuadro, el gran cuadro de las Tentaciones de Buda de 1921, que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Es un cuadro bastante original e insólito y yo creo que bebe de esas mujeres de grandes pechos de las que están tentando a Buda, efectivamente, eso sí se sabe, de las cuevas de Ajanta. Bueno, pues estas imágenes de unas mujeres con las tetas enormes, pero que no se sabe lo que están haciendo, porque están como en una nube y no están tentando a nadie, no hay un Buda, o sea, son simplemente tetas porque sí, es como una película de Ras Mayer. Bueno, pues yo al ver esas imágenes en los libros de arte, yo sobreentendía que estaban cometiendo un error que venía del archivo fotográfico del que la tomaban, que estaba mal clasificada y que evidentemente esas mujeres con unas tetas enormes eran de las grutas de Ajanta. Claro, al ver semejante contexto, semejante monumentalidad, gracias al programa de extraterrestres, llegué a la conclusión de que el equivocado era yo y que era imposible una confusión de tal calibre, una confusión de semejante tamaño, más allá de los pechos como mi cabeza, que es algo que se dice en las películas de Ras Meyers, en una sobre vampiros. Empieza así: vampiros, ¿realidad o una excusa de los directores de cine para mostrar mujeres con pechos como mi cabeza? Bueno, pues es un error como mi cabeza de grande, el creer que Sigiriye era Ajanta, por el estilo. El estilo efectivamente es muy semejante. Curiosamente, están muy distanciadas, están muy lejos, porque Ajanta es que, vamos, Ajanta no está en el sur de la India,
está bien en el centro, bien arriba. Y naturalmente Sigiriya está en la isla de Lanka, está en Sri Lanka. Están bastante lejos, pero el estilo es plenamente coincidente en algunos aspectos y claro, los críticos se han dado cuenta. El parecido es tal que define un estilo que para mí es plenamente reconocible como Ajanta, pero resulta que Sigiriya existe y no es solo esta roca, sino mucho más, muchísimas más cosas que hay dentro, entre otras cosas estas mujeres con unos pechos enormes que no sé si era lo que le pareció alienígena al que hizo el programa. Yo entiendo que no, que lo sobrenatural, lo preternatural, lo que iba más allá de lo conocido, no era el volumen de los pechos de estas mujeres, sino el volumen de la roca y la propia, en fin, el clásico racismo de estos programas, como es algo monumental, y estos son unos tíos en taparrabos, morenos, que han tenido que venir los alienígenas para hacérselo. Yo creo que esa era la idea, pero a mí lo que me llamó la atención fue este descubrimiento que me sacó de mi error en el que me habrían seguido manteniendo los libros, porque claro, yo sé que las atribuciones de las imágenes son falibles, este material gráfico presente en la antología de la sección de la UNESCO de Ceilán, no, no, desde luego no me saca de ninguna duda. Y bueno, pues eso le debo. Efectivamente aprendí la existencia de Sigiriya, que ya sabía que era una piedra y tal, donde había inscripciones, pero lo de las pinturas también se dice, pero no las había visto y no sabía que eran tan coincidentes con el estilo de Ajanta. Y resulta que en la pared del espejo, que se veía, pues se ve desde lejos, es una pared muy lisa en la que los viajeros inscribían poemas. En la pared del espejo, los visitantes no pueden hacer otra cosa que referirse a las mujeres de grandes pechos. Y hay varones que usan y figuras, imágenes, metáforas habituales de la poesía india, de la poesía sánscrita clásica y de lo que luego será la poesía cingalesa, pues modelos sánscritos muy conocidos, alankaras, muy figuras poéticas muy usuales. De hecho, claro, aquí en la antología lo que tenemos es eso. Es eso. Pues hablan de la radiancia la brillantez de sus cuerpos como la luna, ese tipo de cosas. En las notas se ligan estos poemas con la tradición sánscrita, bueno, con la tradición india en general, pero claro, la poesía sánscrita como principal. Por ejemplo, dice, este signo de excitación es frecuentemente comentado en la tradición india. ¿A qué se refiere? Nota 1. Sí, que el pelo se mueve con el deseo. O esta otra nota. Los pechos de la mujer se comparan tradicionalmente con cisnes o gansos. Con cisnes o gansos. O sea, las metáforas de siempre para hablar de tetas. O sea, todos los poemas están orientados a eso. También hay poemas de mujeres que no aparecen aquí, en esta antología, plenamente desde el punto de vista masculino. También hay poemas femeninos que hablan a las mujeres de grandes pechos con envidia, con envidia. Y hay como una rivalidad entre la imagen pintada y la poetisa. La imagen verbal, la imagen poética. Bueno, es que en el artículo de Wikipedia al que yo me fui inmediatamente para buscar qué era eso de la roca, qué era eso que estaba viendo en calidad digital y qué era tan grande, bueno, pues resulta que en Wikipedia hay, por supuesto, imágenes de altísima definición de los frescos. Y se hace la historia de la crítica artística occidental de los frescos desde John Steele en 1907. Se habla de los frescos, se representa, pues efectivamente aquí aparecen estoy ampliando la imagen, aparecen estas mujeres de pechos colosales, que obviamente no puedo mostrar porque hay dos cosas que no se pueden mostrar en YouTube: pezones y esvásticas. A partir de ahí, todo bien. Pero
hay una parte de, unas partes más bien de la anatomía femenina que no existen para YouTube, y si existen se derrumba el mundo y perecemos todos. Hay unas partes de la anatomía femenina que no deben mostrarse y hay una parte de la historia de la humanidad que tampoco debe mostrarse. No puede mostrarse nada de lo ocurrido entre 1933 y 1945 en determinada región del globo. No puede mostrarse. No debe. Aparte de esas regiones de la anatomía y esas regiones de la geografía y de la historia, todo bien. Así que evidentemente no voy a mostrar los frescos de Sigrille. Bueno, pues se comenta un atentado vandálico que sufrieron estas obras de arte y hay un capítulo dedicado a la pared del espejo, con muestras de poemas, no solo en traducción inglesa, en traducción inglesa de... Bueno, he dicho que era la traducción de Ananda. Bueno, Sigrille Graffiti, traducidos por Parinavitana y Archer. También Archer, que son los autores del álbum, que es un paso más evolucionado en la lectura que el volumen de Oxford de 1956, de 1956 de Parinavitana. Bueno, pues en Wikipedia aparecen en versión bilingüe, en cingalés, en transliteración, para pronunciarlos, para saber cómo se pronuncian, para el que no domine la escritura cingalesa, y en traducción. Así que perfecto. Y está, por cierto, el poema de los gansos, o sea, de los gansos que no son gansos, que son pechos. Aunque no se anota eso de que los gansos en realidad... Bueno, en realidad dice, como gansos que han visto un lago, claro, la anotación demuestra pues una vinculación con la tradición, que cuando se habla de gansos se está hablando de pechos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El capítulo de Wikipedia hay que leerlo, está muy bien y tiene citas de traducciones modernas. Estoy viendo la nota primera. Bueno, ahora no. Ah, sí, enlaza a una página en la que hay traducciones, pero no aparece el texto en cingalés. El que ha hecho el artículo de Wikipedia se lo ha trabajado, ha añadido la versión original. Bueno, pues hay dos poemas, este de los gansos que han visto un lago, y luego el que quizás sea en nuestros días el más famoso de todos, pero que en la antología cingalesa de Reynolds no aparece, y para mí es el más importante, aunque es muy difícil de traducir y hay versiones diferentes. La versión que aparece aquí en cingalés y en inglés es la versión de Rohan Wickramasinghe, lo voy a pronunciar a la española, Wickramasinghe, porque claro, ellos pronuncian la H, Rohan Wickramasinghe, en el año 2009, en el año 2009, Sigrille, La Roca Fortaleza, publicado en la revista del Colegio Emmanuel, del Colegio Emmanuel de Cambridge, perdón, de Cambridge, de Cambridge. De Cambridge. Claro, todo el mundo que no domina el inglés piensa que esa A debe ser E, pero es el río Cam, pronunciado Cam, es el puente sobre el Cam, Cambridge. No sé pronunciar inglés, voy a saber pronunciar cingalés. Imagino que es Vikramasinghe, Rohan Vikramasinghe. Bueno, esta es la traducción de Vikramasinghe, en suma, pero que no es la única ni es la que tiene más sentido. El poema, bueno, aquí no viene la transliteración. De este poema no viene la transliteración. Pero lo he metido en Google, en el traductor de Google, y una señorita muy amable, a pesar de que es un poema claramente masculino, una señorita muy amable lo ha leído, una señorita robot, y en cingalés moderno, que no tiene que ver con la pronunciación que sería la original, pero que desconocemos,
Y en la transliteración de Vikramasinghe, que tampoco es la única transliteración, o sea, esta no es la lectura definitiva del poema, en esa transliteración, en esa lectura que hace Vikramasinghe, y en cingalés moderno, se pronunciaría Budalmi si llora a mí, Budalmi si llora a mí, Sihigiri baelimi gi boho jana, lituyen nolimi. Vale, yo sabiendo sánscrito entiendo dos palabras y ya me parece como para tirar cohetes. Bueno, entiendo dos palabras de la lectura de Vikramasinghe. Entiendo dos sánscritismos o dos que son boho jana. Boho jana es mucha gente. Vale, eso sí sé que es mucha gente, pero no sé si Vikramasinghe lo ha leído correctamente. Y efectivamente, bueno, la traducción de Vikramasinghe es soy Budal, es el autor, que no es el único nombre conocido por lo que he visto en más modernas transcripciones, pero bueno, es un autor que escribe algo verdaderamente original en tanto que otros se dejan llevar por las tradiciones. Bueno, escribe algo original si es cierta la traducción que se viene haciendo desde los años 50. No prometo nada, o sea, no prometo dar ni una lectura definitiva, ni porque los expertos no se aclaran. Pero esta primera traducción que vamos a ver es soy Budal, vine con cientos de personas a ver si grilla, o sea, boho jana, con mucha gente. Yo he leído mucha gente, pero él lo traduce como cientos de personas para ver si iría. Claro, a lo mejor boho significa cientos, estamos hablando de cingalés, yo no tengo ni idea de cingalés. Como los otros escribían poemas, yo no lo hice. Claro, esta es la traducción que ha imperado, porque otras son, como otros escribían poemas, yo también. Pero parece ser que la versión más moderna, la lectura más moderna, más aceptada, es yo no lo hice, que es lo que tiene lógica. Lo que tiene lógica y lo que sería creativo y además remite, debería haberlo buscado, pero lo voy a citar de memoria. Cuando Ovidio cuenta, al explicar su vida, que su padre no quería que escribiera poemas y entonces él le decía iuro te pater nunquam versum dicere. Y lo que decía verso era, voy a buscarlo, pero vamos, creo que versum dicere, si lo recuerdo bien. Madre mía, hay varias versiones. Veo que hay varias versiones. Voy a buscarlo en una fuente fiable, en un libro, porque aquí veo. Vamos a ver, qué curioso, lo cita Federico Corrienta en su edición de 1974 de las Mu'allaqat, que quiso que fueran arcaicas y le salió una cosa completamente. Así que este pasaje de Ovidio lo recuerdo yo al ver la poesía cingalesa, sino también Federico Corriente al ver la poesía árabe arcaica. Bueno, aquí hay un tratado sobre cantos latinos, sobre poesía latina de Gottlob Böhme, con lo cual es. Son los Carmina de. Son los Carmina. He dicho Ovidio y era Horacio. Carmina latina, Carminibus. Bueno. Estos son cantos neolatinos. Me estoy metiendo en un jardín. Voy a buscar también Ovidio para. Qué manera de perderme en lo más fácil, que es el latín, cuando ya tenía toda la bibliografía cingalesa. Bueno, sí, es como yo lo recordaba. Y probablemente lo memoricé al leer las Mu'allaqat en la versión de Federico Corriente. Le decía Ovidio a su padre, iuro te pater, nunquam versum dicere, et quod dicebam versus erat.
Que si nos ponemos con la traducción, perdón, con la pronunciación arcaica y exquisita, he dicho, al principio lo he dicho bien, con una M que sonaba.